Caché sa face, il n'est pas du tout loin de toi. Il n'est plus celui que tu désires jour et nuit, sans pouvoir l'atteindre par tes sentiments. Il monte bel et bien la garde autour de toi, il ravitaille ta vie et contrôle ta destinée. Bien, Dios les bendiga en este momento. Es un inmenso placer de estar en este momento con ustedes aquí en la Radio Unión Evangélica. Les saludo en el nombre de Jesús, todos los que están sintonizándome por la radio, por Facebook, por YouTube, bienvenidos sean en este espacio, el espacio, un momento de más allá del éxito, más allá del éxito. Es un material que es súper bueno, donde vamos a aprender muchas cosas de nuestro inspirador John C. Maxwell. Ante todos, vamos a dar gracias a Dios y la bienvenida a su presencia en este momento. Un poco de música, por favor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias por un día que nos ha regalado más. Muchas gracias, Señor, porque tu presencia está en medio de nosotros. Muchas gracias por lo que nos sintoniza por la Radio Unión Evangélica. Gracias por los que están viendo por WhatsApp, por Facebook, por YouTube. Y muchas gracias por el hermano Rico Clemán, que está controlando los sonidos. Por favor, le pido tu presencia en este momento, tus conocimientos, para que tus hijos, donde quiera que estén en este momento, puedan aprender algo importante por
sus desarrollos personales. En el nombre de Jesús. Amén. Más allá del éxito. Hoy vamos a ver el mensaje de John C. Maxwell. Apreciado amigo, ¿qué es lo que esperas de la vida? En mis 4 décadas de trabajar con personas y esforzarme por agregarles valor, he llegado al convencimiento de que en el fondo todos esperan ser exitosos, vivir una vida con propósito y marcar una diferencia. ¿Te sientes identificado? Si es así, estas lecciones serán de gran ayuda. Han sido pensadas para agregar valor a tu vida, ayudarte a ser más exitoso y presentarte un camino que vas incluso más allá del éxito. Durante esas programaciones, empezando hoy, aunque no tengo un horario específico por este programa, pues les prometo, vamos a estar disponible para poder ofrecerles conocimientos que puedan cambiar sus vidas. Escuche lo que dijo Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi nos aconsejó ser el cambio que deseamos ver en el mundo. Si quiero que mi casa, el lugar donde trabajo, mi comunidad o mi país sean mejores, entonces yo necesito convertirme en alguien mejor. Lo logramos si somos intencionales en cuanto a esto. Uno de los mejores beneficios es que nos posiciona para agregar valor a otras personas. Yo digo, si quiero que mi vida tenga mucho valor, entonces tengo que comprometerme a agregar valor a las otras personas. Así es que quiero darte la bienvenida a este emocionante proceso. Es muy importante. Te sorprenderá todo lo que puede ocurrir en solo 12 semanas si estamos llevando a cabo como está programado
este proceso. ¿Estás dispuesto a hablar con honestidad en estos programas y tienes apertura para un cambio positivo? Además, te animará el impacto favorable que podrás tener en otras personas. Gracias por invertir en ti mismo y otros. Aquí firma tu amigo John C. Maxwell. Esta es la palabra de bienvenida de el expilador mío, y se acostumbra de leer el libro, los libros de John Maxwell. Creo que también es su expirador. Pues espero que estamos listos para poder aprender de John Maxwell, de nuestro inspirador. Una musiquita, por favor. Sube la música y luego al regresar vamos a entrar a ver la actitud. Muy bien, estamos de regreso para poder seguir con más allá del éxito. Lápiz y papel es la actitud de aprender. Actitud, actitud. El mundo que ves está coloreado por tu actitud. John Maxwell C. dice: la actitud es lo que marca la diferencia. La actitud no lo es todo, pero
es algo que puede hacer una diferencia en tu vida. Esa es la palabra de John Maxwell de la actitud, de nuestra actitud. Muy bien. Cuando piensas en la palabra actitud, oiga bien, cuando piensas por la palabra actitud, pues, ¿qué te viene a la mente? Una pregunta interesante. Cuando piensas por la palabra actitud, ¿qué viene a su mente? Un saludo especial a mi querida amiga pastora Dolis Lito. Un placer. ¿Qué viene a la mente cuando escucha la palabra actitud? Actitud. Actitud. ¿Qué viene en la mente? ¿Qué viene en la mente? Tal vez no puedas definir con facilidad qué es la actitud, pero puedes identificar una buena o mala actitud cuando la ves. Tu actitud le da color a cada aspecto de tu vida. Es como el pincel de la mente. Puede pintar todo en colores vivos y brillantes y crear una obra maestra. O puede hacer que todo se vea oscuro y sombrío. Si analizas las vidas de personas de cualquier profesión que han alcanzado un éxito duradero, descubrirás que casi siempre tienen una perspectiva positiva ante la vida. Tener una actitud positiva es esencial. No solo determina tu nivel de satisfacción como persona, sino que tiene también un impacto en la manera en que los demás interactúan contigo. Para aprender más sobre lo que significa ser positivo, reflexiona sobre los siguientes puntos. Número uno, tu actitud es algo que tú escojas. Tu actitud es algo que tú escojas. Las personas comunes esperan que alguien venga a motivarlas.
La sociedad está llena de personas así, personas comunes, esperando a alguien que la motiva. Se ven tentadas a creer que su forma de pensar y de sentir depende de sus circunstancias. En realidad, la actitud siempre es una elección. De hecho, aunque no podamos controlar muchas de nuestras circunstancias, siempre podremos controlar nuestras actitudes. Elegir una actitud positiva hace que cualquier circunstancia se vea mejor. Cuando escoges tu actitud, estás tomando el control de un aspecto importante de tu vida. En vez de simplemente dejar que la vida te controle, eso es importante. La actitud positiva nos hace controlar la vida. La actitud negativa nos hace que la vida nos controla. La circunstancia nos controla. Y no tiene que hacer así. Es por eso en esta vida todos necesitamos tener una actitud positiva, porque no es posible que la vida nos controla. Tenemos que controlar la vida. Sí, tenemos que controlarla. Si no la controlamos, la circunstancia va a controlarnos. Hay mucha persona que no tiene éxito en la vida porque no tiene una actitud positiva. La actitud positiva está disponible por los pobres y por los ricos. Cualquier persona que sea, si tiene una actitud positiva, pues va a tener éxito. Y déjame decirles esto bien claro. El autor de la actitud positiva se llama Jesucristo de Nazaret. Todos los que tienen a Cristo como Señor y Salvador de su vida, tenemos que luchar todos los días para tener una actitud positiva. Jesús siempre tenía una actitud positiva. Es por eso venció la tentación, es por eso venció a la muerte. Mira, los comerciantes, los que están, los emprendedores, antes de empezar un negocio, una construcción, antes de empezar un proceso, hay que tener primeramente la actitud positiva para poder tener éxito en la vida. Segundo, tu actitud afecta tu perspectiva. Tu actitud afecta tu perspectiva. Cuando decides enfocarte en los aspectos positivos de tu entorno, tiendes a ver más cosas positivas.
Escoger una actitud positiva respecto a tu situación actual te permite tener una visión positiva de las circunstancias futuras. La actitud que tienes en este momento le da color a tu perspectiva, tanto del presente como del futuro. Hoy, tu actitud tiene que decirte cómo será tu mañana. Tu actitud de hoy, que va a decirte tu futuro será así. Tu futuro será así. Tu futuro será así. Es importante. Espero que todos esos conocimientos que le estoy entregando hoy, que sea de gran valor para ti. Tercero, tu actitud precede a tus acciones. Las acciones siempre son una expresión externa de tus sentimientos. Lo que sientas acerca de una situación o circunstancia determinada afectará la forma en que reacciones ante ella. Cuando cambias tus sentimientos, cambias la forma en que actúas. Al decidir tener una actitud positiva, haces que sea más fácil para ti optar por acciones positivas. Y con frecuencia esto produce resultados positivos. Mira, no hay nadie, absolutamente nadie, en la faz de la tierra que han tenido éxito en el negocio, en el ministerio, sin sufrimientos. No. Todos los emprendedores, todos los negociantes, todos los ministros, todos los que han logrado su sueño, sus historias son tristes. Durmieron tarde, levantaron temprano, dejaron de pasaron el día sin comer, muchos sufrimientos, pero una sola cosa que los hizo tener éxito es la actitud positiva. Una persona con la actitud positiva, como dijo Pablo, ¿quién nos separa del amor de Dios? ¿Quién nos separa de la actitud positiva? ¿Hambre? O sea, el hambre puede ser un obstáculo para no tener éxito, pero con la actitud positiva, el hambre no te detiene. La lluvia no te detiene, las presiones comunes, las críticas comunes, no te detienes. ¿Por qué? Porque tiene una actitud positiva. Pero fulano, pero fulana, esa cosa te va a llevar a la ruina. Esos son comentarios, son consejos extraños. Pero la actitud positiva te da la afirmación de dónde estás, de dónde, hasta dónde va a llegar. Y lucha para poder llegar. El escasez puede ser, tienen proyecto, el proyecto se cae en este mes, pero la actitud positiva en el mes siguiente va a levantar. La actitud positiva viene a calificarte como una persona justa. Una persona fiel.
La actitud positiva te hace escuchar buen consejo, como dijo Salomón en los Proverbios. La actitud positiva te hace dormir con esperanza de que mañana voy a levantar, mañana voy a seguir en mi camino de éxito. Mujeres de Dios, hombres de Dios, hombres de valor, no te detiene. Ten una actitud positiva. Y tú verás en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu ministerio, en tu negocio. Tú verás. La actitud positiva. Cuarto, tu actitud refuerza tus relaciones. Tu actitud refuerza tus relaciones. Me disculpa. Tus relaciones. Tu actitud hacia las personas influencia tu relación con ellas. Tu actitud. Tu actitud. Me disculpa. La actitud, tu actitud hacia las personas influencia tu relación con ellas. Si empiezas a tener una actitud negativa hacia una persona, tenderás a enfocarte en todas sus cualidades negativas. Una actitud positiva hacia alguien hace que te enfoques en sus cualidades positivas. Al decidir tener una imagen positiva, tu conducta hacia esa persona se vuelve positiva y normalmente ella responderá de la misma manera. Tener actitud positiva refuerza tu relación con las personas. Si tiene una actitud positiva con la otra persona le va a devolver lo mismo. Quinto, tu actitud afecta a los resultados que obtienes. En su libro Actitud de Vencedor, John C. Maxwell afirma: la actitud que tengamos al comenzar una tarea afectará su resultado más que en ninguna otra cosa. Ya sea que decidas estar alegre por llevar a cabo una tarea o decidas tener confianza en tu capacidad para realizarla, una actitud positiva te faculta para hacer el mejor trabajo posible. Hace que la intención del equipo sea más fácil. También, con mucha frecuencia, hace que obtengas los resultados que deseas. Esperar lo mejor normalmente tiene como resultado lo mejor. Pensar positivamente desde el comienzo es esencial para tener éxito. Toma una pausita para decirles si me vean
en esos sofás bien lindo, bien hermoso. Es el comercial Blito Batista con su número de teléfono, WhatsApp también, 809-824-9030. Y el otro, 829-334-3600. Los repito, 809-824-9030. Y 829-334-3732. Si quiere llegar personalmente para poder comprar lo que tú quieras en este comercial Blito Batista, puede dirigirte en la calle Padre Vigini, esquina Mella, cerca de la farmacia de los profesores, La Vega, República Dominicana. Ahí vende al crédito y al cash, ya tú sabes. Y ahí hay descuento, mira, descuento que ni lo imagina. Y mucho mejor si dice: me manda en el negocio comercial Blito Batista el pastor Francisco de Los Pomos, Barranca La Vega, República Dominicana. Muy bien. Seguimos. Vamos a ver los beneficios. Los beneficios que nos deja la actitud positiva. Vamos a ver. Cuando adquieres una actitud positiva, experimentas los siguientes beneficios. Número uno, espero que alguien esté tomando nota. Espero que alguien esté tomando notas de este gran momento de conocimiento magistral. Número uno, estás satisfecho y disfrutas más la vida. Eso es el beneficio número uno que deja la actitud positiva. Estás satisfecho y disfrutas más la vida. Número dos, inspiras a otros a alcanzar más juntos. 3. Atraes a las personas que poseen las mismas cualidades. 4. Ves las oportunidades que ofrece cada situación. 5. Generalmente muestras gratitud hacia los demás. Y número 6, perseveras hasta que triunfas. Importantísimo. Mira, la persona positiva, hay personas no va a buscarla, sino viene. Tú las atraes. Tú las atraes hacia ti. ¿Por qué? Porque tiene una actitud positiva y todo lo que tú haces está basado sobre la actitud positiva. Muy importante eso. Está basado sobre la actitud positiva. Es por eso es importante que sepa que la actitud positiva es importante por todos los que
queremos tener éxito en la vida. Así es, en la vida. Pues les aconsejo que a partir de hoy vamos a lucharnos para poder tener una actitud positiva, porque la actitud positiva nos hace sonreír, nos hace alabar a Dios, nos hace con más deseo de seguir adelante, de estar con la cabeza arriba. Pasos a seguir, estamos por concluir. Pasos a seguir. Número uno, habla contigo mismo. La persona que es más importante es que escuches, él es tú mismo. Lo que te digas a ti mismo acerca de tu situación puede ser el ancla que te impida avanzar a la vela que te impulse hacia adelante. Escoge tener pensamientos positivos cuando surjan pensamientos negativos. Responde con positividad. Debes decirte a ti mismo algo positivo como respuesta. No permitas que las voces negativas en tu mente te influencien a ver las cosas de manera negativa. Encuentra inmediatamente el lado positivo de la situación antes de proseguir. Recuerda que puedes escoger lo que piensas. Número 2. Escoge relaciones positivas en lugar de negativas. Eso es muy importante. Piensa en las personas con las que pasas mucho tiempo. Su actitud es principalmente positiva o negativa. Las personas que tú pasas mucho tiempo. ¿Qué sería de una esposa que escoja, o una esposa positiva que escoja un esposo negativa, actitud negativa, y están hasta que la muerte nos separa? Tú en la casa con tu esposo con actitud negativa, todos lo vean negro, pero negro, 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 más negro que yo. O viceversa, un esposo con actitud positiva escoja una esposa con actitud negativa. ¿Qué serían de esa familia? Si es relaciones, amigos con actitud negativa, y ya tú eres una persona con actitud positiva, puede decir, bueno, déjame huirme de ese amigo, porque ese amigo me está llevando al fracaso. Pero si es un esposo, una esposa, que los dos no tienen una actitud positiva. Y precisamente es por eso la Biblia nos exhorta que no nos unimos con el yugo desigual. A veces nosotros los pastores explicamos solamente los yugos desiguales, en este lado donde no tenemos que casarnos con una mujer que no es cristiana, un hombre que no es cristiano. Eso es una realidad, pero es más de ahí, tiene más ingrediente en este plato. La actitud positiva
con la actitud negativa son yugo desiguales. Es por eso, es importante los jóvenes, si ahora me está escuchando los jóvenes que todavía no está, no tiene una relación de noviazgo, entonces mejor no elija, porque alguien me dijo que esa muchacha, que ese muchacho es bueno, es una persona excelente. No por emoción, sino siéntate, conoce a esa persona, conoce a esa chica, conoce a ese chico, mira a ver sus entradas y salidas. Mira a ver si es una persona positiva, con actitud positiva o con actitud negativa. Dos personas con actitud negativa viviendo en una sola casa, bueno, se va a armar una bomba para el fracaso, claro que sí, para el fracaso. Pero dos personas con actitud positiva viviendo en una casa, formando una familia, va a armar una guerra de éxito. Una bomba de éxito. Eso es importante. Su disposición para ver el lado bueno de una situación te determinará, te animará a hacer lo mismo. Si tus situaciones o tus circunstancias no te permitan evitar del todo a la gente negativa, busca personas positivas y pasa tiempo con ellas para contrarrestar las influencias negativas que pueda haber en tu vida. Mira, a veces las personas con actitudes negativas juzgan y condenan a las personas con actitud positiva. ¿Por qué? Porque la persona con la actitud positiva no hace cualquier amigo, no tiene cualquier amistad. Se analiza primero, se hace una evaluación primero. Pero la gente con la actitud negativa, si no tiene una relación con esa persona, te juzga y te condena de ahí mismo. Te da todo lo peso del mundo. Puede tener un jefe superior, un patrón, quien sea, con actitud negativa. Y tú como trabajador, un empleado, con la actitud positiva, eso puede ser que el patrón te despide del trabajo, no va a comprenderte, porque la actitud no conviene, la actitud no están relacionándose. Es por eso tú, con tu actitud positiva, quieres tener éxito en la vida, en lo que hace, quiere que un día deja de trabajar con personas que no te deja descansar, que tú quieras ser un independiente o un empresario independiente. Desde hoy comienza con actitud positiva. Hay uno que empezó un negocio con 100 pesos, pero con una actitud positiva, y comenzó con ese 100 pesos, comenzó a vender kipper, comenzó a vender pastelitos en la calle de Santiago de los Caballeros, y ahora mira, tiene un negocio grande en Jarabacoa, provincia de La Vega.
Me parece que no es los peruanos, ni mexicano tampoco. Tiene esa otra nacionalidad. Cuando los dos hermanos llegaron en Jarabacoa, comenzaron con la libra de harina a hacer bizcochitos. Y va al colmado y entregaron esos bizcochitos al colmado. Entonces la ganancia comenzaron a comprar más. Y ahora, ¿te sabes qué? Mandaron a buscar varios familiares en su país, los entraron en este país, en Jarabacoa. Ahora mira, tienen una pastelería, repostería, que está brindando servicio a todo el Cibao. Y también tiene una tienda de accesorios en Jarabacoa. No es persona contando historia. Yo los visité un día. Entré en sus negocios. Ahora tienen vehículos transportando, ofreciendo servicio a domicilio. ¿Usted sabe qué? Porque tenían actitud positiva. Tenían actitud positiva. Sabían dónde querían llegar. Mira, donde quiera que estés en el mundo pueda tener éxito, pero va a depender de tu actitud positiva. Va a depender de tu actitud. La misma persona que está quejando donde tú vives y tú estás viviendo en el mismo lugar, la persona quejándose y tú con una actitud positiva y comienza a accionarse, pues va a marcar la diferencia. Va a marcar la diferencia. Es por eso condeno a todas declaraciones negativas sobre mi país, República de Haití. Que dice, no, ese país no va a cambiar. Ese país va a seguir así. Yo no puedo decir esa cosa. Yo no puedo seguir el corriente de las personas con actitud negativas. Tengo que decir sí. Mi país, si reunamos todas las personas con actitud positiva, sea haitianos, dominicanos, americanos, peruanos, mexicanos, quien sea con actitud positiva, si sí, este país se puede cambiar. Sí se puede cambiar. La actitud positiva no te deja unirse con actitud negativa. Sea tu mamá, sea tu papá, sea tus hijos, sea quien sea. Si tiene una actitud positiva, la actitud positiva no va a dejar unirte con personas negativas, con actitud negativas. Jesús dijo eso en su santa palabra. La revelación escrita, la Biblia. Yo he venido para poner división entre padres y madres y hijos e hijos. Entre esposos y esposas. Oh, pero ¿cómo eso? Claro. Nunca van a estar de acuerdo por la que dijo Olita. Si el esposo tiene su actitud negativa, la esposa tiene su actitud positiva, nunca van a estar de acuerdo, nunca van a estar unidos. En Amós 3, versículo 3, dice como si dos personas
para prender un viaje juntos. Tienen que poner de acuerdo. De acuerdo, eso significa nosotros dos tenemos que tener la actitud positiva. Sin la actitud positiva, ¿dónde vamos a llegar? En las divisiones que va a crear la iglesia. Siempre hay división. ¿Por qué? Porque hay un grupo de con la actitud negativa y otro grupo con actitud negativa. Entonces, con la actitud, con el grupo de los hermanos con la actitud positiva, dice, vamos a crear algo, vamos a hacer algo para bienestar, por el crecimiento del ministerio de la iglesia, pues lo presenta a la asamblea. Entonces, el otro grupo con la actitud negativa dice, no, esa cosa no puede hacer, esa cosa no va a ser. Ahora, ¿qué surge ahora? Una división, una guerra. ¿Por qué? Porque hay dos grupos. No deberían de ser así en una iglesia. Porque a la manera que venimos a Cristo, nueva criatura, somos las cosas viejas. O sea, actitud negativa se queda atrás porque he recibido el autor de actitud positiva, que es Jesucristo de Nazaret. Ningún, bajo ninguna circunstancia, ningún hermano cristiano no debería de tener una actitud negativa. Eso se quedó atrás. Ahora, ¿para qué tantos cristianos sin actitud negativa, positiva? ¿Será porque falta de arrepentimiento? ¿Porque falta del mover del Espíritu Santo en este cristiano? Mira, ningún maestro del mundo no debería de trabajar con ningún trabajador con actitud negativa, porque se va a desaparecer la compañía. Ningún emprendedor, ningún comerciante no deberían de trabajar con personas, poner personas con actitud negativa en el negocio. Va a hacer fracasar. Pues es importante. Pasos a seguir número 3. Pasos a seguir número 3. Alimenta tu fe y mata de hambre a tus miedos. Escoger una actitud positiva es desafiante al principio. Es especialmente difícil si no has estado alimentando tu mente con cosas positivas. ¿Qué libro lees? ¿Qué películas ves? ¿Qué personas escuchas? Eso va a depender de qué libro tú lees, de qué película tú estás viendo, de qué amigos tú tienes. Va a depender. La persona con actitud positiva siempre vean, siempre miran, siempre escuchan, siempre lean libros, videos, audios, cosas positivas para poder tener una mente positiva y para poder tener éxito, llegar más allá del éxito. Cuando tú levantas por la mañana, ¿qué audio escuchas? ¿Qué mensajes escuchas? Mira, lo que voy a decir es serio. Lo que voy a decir es una pura verdad. Aunque siendo pastores, hay pastores que no predican un mensaje con actitud positiva. Es un mensaje negativo. No debería de ser. Si estás falto de ideas positivas, entonces necesitas comenzar a alimentarte con una dieta regular de materiales de motivación. Escucha,
Lee libros que fomenten una actitud positiva. Escucha mensajes alentadores. Mientras más negativo seas, más tiempo te tomará transformar tu actitud. Sin embargo, si te alimentas con una dieta regular de la comida mental adecuada, te puedes convertir en alguien que piense positivamente. Hasta aquí he llegado con este programa. Más allá del éxito. John C. Maxwell. En la próxima ocasión, si Dios me permita, si Cristo no viene todavía, estaremos estudiando crecimiento personal. Crecimiento personal. Hemos ofrecido estos conocimientos sobre más allá del éxito, bien cómodo, relajado. Es gracias a Comercial Blito Batista, número 809-824-9030. Y 829-334-3732 en la calle Padre Vigini, esquina Mella, cerca de Farmacia de los Profesores, La Vega, República Dominicana. Ha sido un placer de compartir contigo más allá del éxito. Primera parte, actitud. Actitud. Soy Pastor Franz L. Doisin, aquí en el estudio Radio Unión Evangélica, Los Pomos, Barranca, Distrito Municipal Don Juan Rodríguez, La Vega, República Dominicana. Ha sido un placer. Dios les bendiga. Dios les cuide. Que Dios en su amor te hace tener una actitud positiva para poder ir más allá del éxito. Dios les bendiga.